Estamos listos a continuar con nuestra exploración de Python 3, ahora con nuestro capítulo 30. Y vamos a continuar con regex, expresiones regulares para buscar a patrones en texto o para descubrir un patrón y cambiarle o solamente a saber dónde está. Pero en lenguaje totalmente dedicado a explorar texto por patrones y para utilizarle. Y tenemos un módulo en Python que nos da esas funciones, que se llama RE, regex. So, vamos a la página web de www.lenoscabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal, o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx. Allá vamos a elegir la liga de cursos y allá vamos a elegir la liga de curso en programación en Python. Y aquí vamos a ejercicio número 169, regex 7. Y vamos a ampliar el tamaño un poco. ¿Puede verle? Sí, se parece bien. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este ejercicio? Ok, y recuerdas que en estos ejercicios estamos usando el interpretador de Python. Entonces voy a abrir otra ventana y en esta ventana me voy a abrir un interpretador de Python donde podemos probar el código que está escrito. Entonces, Python y 3, porque mi default es 2 punto algo y yo quiero 3. Y estamos en el interpretador. Entonces, el código. Entonces, la primera cosa es que vamos a importar RE para obtener todas las funciones de regex. Son algunos, muy pocos, pero algunas funciones, los más populares de regex, que pueden hacer sin importar el módulo, pero con el módulo tiene el lenguaje regex más completo. Después vamos a asignar a una variable que se llama str1, el string, la cadena de caracteres, que 8, el número 8. Y vamos a asignar a str2 la cadena de caracteres que dice 10, el número 10. Y vamos a asignar a str3 la cadena de caracteres que dice str3 100, el número 100. Y en str4 vamos a escribir 4A, el número 4 pegado con letra A. Entonces, tal vez para representar un número hexadecimal, yo no sé. Pero es un 4A, el número 4 pegado con letra A. Y aquí estamos escribiendo literalmente comillas simples porque está dentro de comillas dobles. Entonces él dice literalmente, y es porque no está escapado. No es necesario. Está dentro de en cadena. Entonces no fue necesario escaparle y él va a guardar los comillas simples. Y aquí str5 dice. Ups. Oh, qué bueno. Hola, ¿qué parte de clic? Ok, str5, número grande, el número grande. Yo no sé cuál es que. Cuatro mil trescientos treinta y cuatro millón novecientos mil 345. Número enorme. Ok.
el número ese. Entonces, la primera cosa es que vamos a usar esta expresión. So, ¿qué dice la expresión? Vamos a asignar al resultado el resultado de search, el método search o la función search en el módulo RE. Va a buscar en manera raw, entonces si estamos usando un carácter especial con diagonal D o diagonal W, no sería necesario escapar el diagonal, pero no estamos usándole. Dice aquí que si inicia una línea con el carácter numeral 0 hasta 9 por primer carácter, segundo carácter, so sigue con un carácter 0 hasta 9, sigue con no, ¿cuántos cual quieres? No, cero o más. Dice, aquí estamos hablando de un carácter que es al inicio de la línea, que sigue con segundo carácter, y aquí cero o más caracteres. Entonces puede ser 20 caracteres, de cualquier tipo, o dos, o ninguna. Hasta un espacio. Y vamos a buscar por este patrón en STR1. Entonces, STR1. So, dice un número numeral, inicio con un numeral. So, sí. Sigue con otro numeral. No. No. Parece a mí que es falso. So no es necesario continuar. Parece a mí que falla aquí. Y en STR1. So vamos a ver. Y print STR1. Ah. ¿Por qué? Oh, discúlpame. Discúlpame, esta es todo una cosa, no dos cosas. Dice, reiniciamos. Iniciamos con un numeral mandatorio. Sigue con cero o más numerales. Es que dice esta. ¿Cuándo tiene una expresión y un asterisco? El asterisco aplique a él. Entonces, esto es mandatorio. Cero hasta un numeral. Y sigue con cero o más numerales más. Y un espacio. Entonces, un numeral, y aquí cero o más numerales, cero, y sigue con un espacio, es el espacio. So, sirve. Pero vamos a ver el resultado. Y puede ver, ¿sí? El 8 y el espacio es el, ¿qué palabra decidimos usar para? Coincidencia. Coincide. Es que coincide, allá, 8 y espacio coincide con esta regla, toda esta regla, y en STR1.
que inicia posición 0, 8 y termina en posición 2, 0, 1 y termina aquí. So, preguntas. So, aquí, el numeral 0 o más veces, porque el asterisco es parte de esta. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Otra vez vamos a explorar. Vamos a movernos afuera de la cara. Y, ok, so aquí, ¿qué tenemos? Dice que vamos a asignar al resultado el resultado de el método search o la función search del módulo RE en manera crudo, raw, para ver si inicia al inicio de la línea el numeral sigue con el numeral 0 o más veces. Sigue con espacio en STR2, o aquí tenemos un numeral, so esta parte al inicio, so esta parte cumple, no problema, y tengo un numeral más, so esta parte cumple también, y tengo un espacio. So parece a mí que esta regla cumple también. La misma regla cumple por él y él. Parece. Vamos a ver. Y él dice que sí. Se coincide los tres caracteres. 1, 0, espacio. En lugar 0 a 3, 0, 1, 2 y termina a 3, el E. So, ¿sirve? So, la misma regla sirve por él y por él. ¿Preguntas? No. Continuamos. Vamos a ver esta regla. Que parece a mí la misma regla, otra vez, pero contra STR3. Entonces, una línea que inicia con un número obligatorio. So, ok, tengo uno. Aquí que sigue con 0 o más numerales. Oh, tengo 2. So, 0 o más, tengo 2. Que sigue con un espacio. Tengo un espacio. Parece a mí que cumple esta regla con STR3 también. Vamos a ver. Sí, cumple con 1, 0, 0, espacio. ¿Qué es que decimos? Sí, a 0 a 4 y él es 4. Él es 4. So, parece bien. Continuamos. Aquí. La misma regla otra vez contra STR4. So, ¿sirve o no? En STR4. ¿Sirve o no? Parece que no. ¿Dónde falla? No. En el segundo. ¿Dónde? En el carácter 1. En el carácter primero. ¿El? Uno. Ah, sí. Está, no. Porque no es un numeral y no es un espacio. Y dice aquí debe ser un numeral o un espacio. So, falla aquí a A. Porque no tiene un espacio antes.
y no es un numeral. Tal vez un numeral hexadecimal, pero no especificamos hexadecimal. Es una letra. So parece a mí que falla. Vamos a ver. Y si falla, ¿qué vas a escribir? No. None. Ninguna. No. Y falla. So estamos en acuerdo. ¿Preguntas? Y final, no, no, ah, sí, finalmente vamos a usar la misma regla otra vez contra él. So, ¿sirve o falla contra él? ¿Sirve? Sí, yo pienso también, porque tiene un numeral mandatorio que al inicio de la línea, entonces cumple con esta y cero o más numerales tiene, cumple con esta y sigue con espacio. So parece a mí que cumple. Coincide. ¿Es correcto decir cumple? Sí. ¿O coincide? Y mira, sí. Dice, cumple con aquí hasta el espacio, como decidimos nosotros. So, preguntamos, preguntas. No, Richard. ¿Estamos felices? Ok. Entonces, una exploración que la misma regla sirve contra muchas diferentes cosas. El cero o más es la magia aquí. El asterisco después de la definición de la expresión, cero o más veces. Es la magia aquí. Ok. Entonces, continuamos con 8. ¿Qué vamos a ver aquí? So, parece que STR 1, 2, 3, y 4 y 5 son los mismos, ¿verdad? Sí. Pero parece que tenemos 6 y 7. So, me voy a agregar 5, no, 6 y 7. Y no es necesario agregar 1 a 5 otra vez porque no me voy a salir, él va a recordarle. Entonces, aquí voy a asignar 6, aquí voy a asignar 7. Hola, click. Y aquí vamos a... So. ¿Qué dice esta? Dice, si una línea inicia con un numeral... uno o más veces y sigue con un espacio en STR 1. So, ¿cumple? ¿Coincide? Sí. Sí, inicia con uno o más numerales y sigue con un espacio. So, ¿cumple? ¿Y en STR 2? Porque él va a preguntarte a todos. ¿STR 2 cumple? Sí. Uno más. ¿Y en 3? ¿Y en 4? No. Falla. ¿Y en 5? También. ¿Y en 6? ¿Y en 7? Ahí falla. So parece que todo cumple, pero va a fallar en 4. En 4 y 7. Y 7. Entonces, vamos a ver. So, él dice, sí, cumple. Y en 1. Y mira, 2, 3. Él no va a buscar en 4. Oh, sí, 2, 3 y 4. Ok. So, entonces, en 2 decidimos que él cumple. Y en 3 decidimos que él cumple. Pero en 4, ¿es 4 que decidimos que va a fallar?
Sí, cuatro decidimos que va a fallar. No. ¿Perdón? Está bien, sigue derecho. So, vamos a ver. Sí, falla. Nada. Imprime, nada. Oh, disculpa. Oh, duh, pendejo, te claro. Cuatro. Yeah, falla. Y 5, 6 y 7, todo la misma regla, 5, 6 y 7. So decidimos que él va, él sirve con 5, sí. Él sirve con 6, sí. Pero decidimos que va a fallar en 7. Entonces, qué bueno, no sorpresas. Entonces, inicia con, y aquí es otra manera a decir lo mismo que él. Lo mismo que él, pero en menos caracteres, porque no es necesario especificar mandatorio y cero o más. Otros puede decir uno o más y eliminar. Eso es otra manera de escribir la misma regla. ¿Ves? Para usar uno o más, a decir un obligatorio y cualquier número más. Continuamos. Y recuerdas que podemos usar el resultado en un if o cualquier otra, como dice, evaluación, en for, en while, en if, en estructura de control. Puede usar en todo eso por el especificación a decidir si vamos a hacer el if o el for o el while. Ok. So vamos que a 8. 9. ¿Este fue 8? Sí. Oh, sí. 9. Duh. Senilidad. Y a 9. Ok. So, ¿qué tenemos aquí? Ok, aquí vamos a reasignar a STR 1, 41, 4, 45, que es en Beverly Hills, pienso, en código de zip, y bla bla. Ok, so, ya. Yeah. Y vamos a reasignar a STR 2. A 23, 23, 4, espacio 56, espacio nuevos cosas. So, tengo no idea por qué. Y, RA match. So, ¿cumple? ¿Cumple? Las llaves no me acuerdo para qué eran. En STR 1. En él. ¿Cumple? Parece que la de primera sí. Parece a mí que cumple. También. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ah. Él dice que vamos a usar match. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? Al principio de la línea. Y en manera raw, con el método match, por, para, cinco numerales, mandatorio, no cuatro, no seis, cinco numerales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un espacio obligatorio, ok, yo tengo uno. Y uno o más letras mayúsculas o minúsculas. No tengo
Uno y más. Parece a mí que cumple. Sí, coincide. Hasta. Parece a mí que es el parte que cumple. Y no tenemos una especificación por este carácter. So parece a mí que cumple a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 0 a 10. Parece, vamos a ver. ¿Sí? Cumple 0 a 10. ¿Preguntas? Ok. Y vamos a ver si cumple o. Okay. Parece a mí que está escrito mal. Este debe ser 2. Sí, también dicho que Este debe ser 2. tienes que editarlo, Vicky. Sí, este debe ser 2. Dame chance. Segundo. Porque lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. So este debe ser 2. y Y abajo debe este no, debe ser. no debe fallar según yo. Este No, debe ser. sí. Pienso. Vamos a ver. Entonces, ¿cumple o no cumple? No, Richard. No. ¿Dónde falla? En el segundo número, digo, en la segunda cadena de números, perdón. Aquí es donde va a fallar, ¿verdad? Oh. Ah. Oh, match, al inicio de la línea. Sí, va a fallar aquí, porque él dice aquí debe ser una letra. Uno o más letras, pero sin numeral, no sin una letra. Va a fallar aquí. Pero debe escribirle correctamente. Dos. Y mira, se Fallo. falló. Ok. Y él está guardada, ¿verdad? Sí, qué bueno. Y falla allá también. Ok. ¿Son preguntas? No. Vamos a ver. Número 10. Debe ser un guión, no recuerdo. Pienso que es un guión. Sí, yo también creo que sí. Parece que No, no. parece que ya no hay días, Luis. No guión. ¿Un día? No 10. ¿No 10? No, yo sé que son más. ¿Sí hay días? Sí. Sí, mira, haces 17. Ok, 10. Ok, estamos. So, en este ejercicio, vamos a asignar a una variable MatchObject 1 el resultado de toda esta basura. Ah, vamos a ver match groups. So, vamos a ver algo nuevo. So, vamos. Ups, discúlpame. Vamos a ir arriba de su cara. So, ¿recuerdas que mencionamos anteriormente que usamos paréntesis para poner cosas juntos y después puede usar una especificación con asterisco o cualquiera, decir cuántas veces, por todo que está dentro de la paréntesis? Pero también
puede usarle para crear una variable dinámicamente que se llama un objeto de coincidencia, a match object. Y es muy padre. Y vamos a ver eso aquí. So. So yo no sé si está escrito bien o no. Yo no pienso. Okay. Okay. No está escrito bien. Okay. So déjeme reescribirle. So match object, comma. Y aquí por eso. Aquí. Okay, qué bueno. So, tenemos aquí asignado a match object en resultado de el método search de RE, el módulo RE. Vamos a buscar en la cadena literal aquí, el para uno o más numerales. Entonces, no aquí, 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 no aquí. Ah, aquí. Entonces, ¿va a fallar dónde? Esta es la parte que coincide. Y recuerdas, es la primera. Entonces, coincide aquí también y aquí también, pero no va a verle porque solamente la primera en él, solamente la primera. Well, no solamente porque mira cómo se escribió. Mira cómo se escribió. Well, déjame reescribirle. Okay. Match object. Pero ¿dónde es la cadena? Yo no entiendo. Ok, voy a cambiar el nombre de la variable a MO1, ok? MO1, igual. Solamente para hacerle más pequeño. Y todo eso. Pero yo no entiendo. Yo no entiendo. Mira. Control C. Yo no entiendo. ¿Cómo puedo escribirle? Ok. Match object. So, si escribo esta parte. Oh. Yo veo el problema. Match object igual. Ah, ok. Hasta aquí. So voy a copiar esta parte. Ok. Y él dice más. Y después voy a copiar esta parte. Y 2015
Pero, ¿de dónde viene el punto? Yo no entiendo cuál es su cosa. Y no puede borrarle, no puede mover. Tal vez debe escribirle poco a poco. Ok. Número de cliente. Ok, voy a escribir eso. Pero mira, él está loco. Quit. Control D. Python 3. Vamos a reiniciar. Okay, se fue loco. Ok. Otra vez vamos a ver si puede ponerle todo a una vez. Tienes que primero importar el regex, no va a funcionar. Sí. So, import RE, y después vamos a copiar, clic. Ah, qué bueno. So, yo no sé por qué se fue loco. Ok. So, en este caso, estamos buscando a match object 1. No, match object 1, vamos a asignar el resultado de el método search del módulo RE a buscar, no en manera cruda esta vez, para uno o más numerales en la cadena literal, número de cliente, dos puntos, espacio, numeral, 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 coma, fecha, dos puntos, numeral, numeral, noviembre, coma, bla, bla, bla. Y decidimos, pensamos que él va a coincidir aquí. Él no va a buscar más. No es en match y no dice al inicio. Entonces, pienso que él va a coincidir aquí. Pero, que vamos a ver es que él actualmente vas a guardar en podemos aplicar el método group contra match object 1, que debe ser eso, ¿verdad? Y mira, él nos dice, ok, el group nos da que coincide. Y es que decidimos nosotros, es que coincide con la expresión en la cadena. Y no sé. Ok, está escrito bien. Pero mira span. Y esto es muy bueno. Puede preguntarle con span dónde. Entonces, él va a darte el resultado en manera que puede usar con en sí o cualquier para irte allá. Mira, dice, inicia a carácter 19 hasta 25. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ah? 0, 1, 2. Oh, ok, pendejo, inicio con 1. Ok, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, y es 19. Aquí. Y 20, 1, 2, 3, 4, y termina aquí 5. So, span te dice dónde. No solamente donde inicia, pero donde termina. ¿Dónde? En la cadena tiene la coincidencia con el método span contra el resultado. O mira el método start. Debe ser 19.
¿Dónde inicia? O mira el método END. Debe ser 25. Y mira que va a darnos span 0. Span argumento 0. Debe ser él, ¿verdad? Y span argumento 1. Debe ser él, ¿verdad? So puede diferenciar start y end en notación de arreglos también contra el método para obtener el 0 y 1 o usar start y end que es más legible. So, tiene cosas muy interesantes y group para decirte qué y print match object 1 y todo match object 1 es que vimos anteriormente en los otros ejercicios. Y entonces group, span, start y end actualmente puede parsearle para darte solamente lo que quieres sin la necesidad de parsearle manualmente. Qué bueno. So, ¿preguntas? No. Ok. Pero existe más magia. Existe más magia. Entonces aquí, en Match Object 2, vamos a asignar muchas cosas. So, vamos a ver si él quiere pelear más. Ok, qué bueno. So, asignamos a MatchObject2 el resultado del método search del módulo RE contra, parece, la cadena misma. ¿Y qué vamos a ver ahora? ¿Por qué está en paréntesis esta? No hay razón. Actualmente hay razón. Él va a crear un variable para ti. De todo, de la parte que coincide por... Debe, si toda la regla coincide, él va a guardar en una variable para ti esta parte de la coincidencia. Y él va a guardar para ti también esta parte de la coincidencia sin esta parte de la coincidencia como variables que pueden recoger y usar como variables. Se llama match groups, un grupo de coincidencia. Y ahora vamos a asignar dos grupos de coincidencia. Si todo esta expresión coincide en nuestra cadena de caracteres. So, la primera cosa es saber si todo coincide en la cadena de caracteres. So, vamos a buscar por, para, uno o más numerales. So aquí tenemos uno más numerales, ¿ok? Que sigue con
que no está en línea nueva. Sí, que sigue con cero o más caracteres que no está en línea nueva. Eso es 1, 2, bla, 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 bla. So, bla, 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 bla. Parece a mí cero o más caracteres hasta 1, 2 puntos. ¿Verdad? Que está aquí. Que sigue con un espacio. Que está aquí. Oops. Ok. Que sigue con, y aquí vamos a guardar el resultado, que cero más caracteres. Hasta fin de línea, ¿verdad? So, parece a mí que coincide esta regla. Coincide esta regla de aquí hasta fin de línea. Parece a mí. Vamos a ver. So, la primera vez, la primera cosa, vamos a preguntarle si coincide. So, vamos a print match object 2, ¿verdad? Y print está una función ahora, entonces, mandatorio. Y él dice sí. Coincide, y él dice, coincide. So, él está en acuerdo con nosotros. Él coincide, inicia a este número hasta fin de línea. So, él está en acuerdo con nosotros, pero tuvimos esta extra y esta extra que no fue necesario. Pero se usa para guardar esta parte de la coincidencia, que es esta. Y esta parte de la coincidencia, que es la fecha, 26 de febrero 2015. Y él va a guardarle en variables dinámicos. So, si usamos el, okay, si usamos el método group contra match object 2, el resultado, que es todo esta basura aquí, y especificamos la primera, y no inicia a cero él, más inconsistencias, la primera, y la primera por él es 1, no 0, la primera match object, él va a darte él, que decimos que es este número. Y si preguntamos por el segundo, él va a darte él, que decidimos es la pura fecha, sin todas las cosas en la mitad. Y mira. Y puede usarle en cualquier lugar que quieres. Es una variable. Puede asignarle a otra variable si no quieres escribir toda esta basura. O puede mantenerle con esta y hasta el punto que se sobrescriba por otra cosa. Él está en vivo en tu programa. Es una variable. So, al mismo tiempo que estamos buscando en coincidencia, podemos decir, si coincide todo, guarda esta parte en una variable, guarda esta parte en otra variable, que podemos acceder con el método group y a decirle qué variable, la primera, la segunda, la tercera.
¡Wow! Es muy padre. Es muy padre. So, ¿qué piensas de esto? Es bueno, ¿eh? ¿Preguntas? Well, ¿qué pasa si queremos simplificar un poco la manera que podemos recogerle? Vamos a ejercicio 12. Y en ejercicio 12, ok. Oh, esto va a ser divertido. Yo no sé si tenemos tiempo suficiente por él. Ok, tal vez. No, es muy complicado. Parece que va a ser 15, 20 minutos a ver esto. So, cuando regresamos en la semana próxima, porque somos 7 minutos menos de una hora. So, cuando regresa en la semana próxima, vamos a ver este ejercicio, a ver cosas más complicadas y... ¿Qué es esta? Vamos a ver otra cosa. Otra cosa. So, ¿preguntas hasta aún? No. So, vamos a continuar con Regex cuando regresamos. Gracias. ¿Y dónde estamos? Aquí. So,